Aurora. Historias y leyendas de un lugar sagrado. En los últimos tiempos, donde lo místico y sobrenatural parece haber perdido significado, permanecen algunos reductos de culto y peregrinación, donde masas de personas van en busca de fe. Lugares milenarios y otros más recientes se encuentran en creciente eclosión popular. Uno de estos lugares se ubica en América del Sur, más precisamente en el pequeño país de Uruguay, situado entre Argentina y Brasil, las dos naciones más grandes del continente sudamericano. En territorio uruguayo se debe llegar hasta la zona de Salto, más precisamente al río Daimán, límite que separa los departamentos de Salto y Paysandú. Sobre un pedregoso lecho de origen volcánico, corre este pequeño cauce, y en su margen izquierda se encuentra implantado un establecimiento rural conocido como Estancia La Aurora. Entre la verdad y la leyenda se teje día a día un mito que gana fama en el mundo entero. Aquí suceden muchos fenómenos extraños, desde una insólita explosión ocurrida en la década del 70, pasando por miríadas de avistamientos y testimonios del fenómeno OVNI, hasta el culto religioso al Padre Pío, monje de la Orden de los Capuchinos que vivió y murió en Italia, y que el Papa Juan Pablo II santificara en el año 2002. Conozco una persona que me habla de Aurora y decidí venir. Vine con una gran inquietud. Hay algo especial que nos motiva y que nos genera este encuentro que se sigue suscitando a través de los tiempos, y algo pasa. Nosotros venimos a Aurora por primera vez en búsqueda de seres que nos dijeran lo que era Dios, o lo que era Jesús, o lo que era todo lo que es el universo en realidad. Un buen día, bueno, hubo todos los sucesos que caracterizaron y le dieron este escape a la Aurora a nivel nacional y aún internacional. Este mágico, extraordinario lugar del Uruguay, sino también conocer en aquel entonces realmente al dueño de la zona, o sea, de este lugar, que es el heredado Toto Tona, ya fallecido lamentablemente, una persona extraordinaria, pues una persona con gran conocimiento, una gran sabiduría, mucha humildad y sobre todo una hospitalidad realmente impresionante. Si bien la estancia se encuentra en plena campiña, incesantes peregrinos arriban desde ciudades cercanas, esperando ser parte del mito Aurora. ¿Por qué este remoto paraje concita la atención de personas que llegan en masa hasta aquí? ¿Son curiosos del fenómeno OVNI? ¿Pretenden tener algún tipo de contacto aquí? ¿Son devotos del Padre Pío, religioso al que aquí se le rinde culto? ¿Son testimonios aislados que nos relatan de gnomos y extrañas apariciones casi angelicales? ¿Cuál es la conexión entre estos elementos aparentemente desconectados? ¿Por qué contactados de nivel internacional la han visitado? ¿Qué ha motivado que la NASA enviase una misión hasta aquí? ¿Qué buscaba en la Aurora el primer astronauta que pisó la Luna? Todo comenzó una madrugada de marzo de 1976. 1:50 de la mañana, fase menguante de la luna, noche tranquila, hasta que un ensordecedor ruido pone en pie al propietario de la estancia La Aurora. Al salir de la casa, el señor Ángel Tona, Toto para sus amigos, cree que se está incendiando el corral de las aves, pero a los pocos pasos comprueba que es un árbol, un ombú, especie frondosa nativa de la zona, el que está envuelto en llamas. Y se encontró que uno de los dos ombúes que había en el patio ahí afuera había desaparecido y que había un agujero enorme para abajo. Entonces corrió a decirle a Tona y vino, y bueno, era eso. El ombú había desaparecido y quedó el cascarón y el agujero en el suelo. Y no tenía explicación de lo que había pasado. Ahora, se supone que era algo que tiraron desde arriba, se supone. Al parecer, gran parte de este frondoso árbol había desaparecido. Y en su lugar, se había abierto un hueco de una gran profundidad. Los animales de la granja que se acercaban a este hueco
quedaban momificados en cuestión de segundos. Un toro de raza que tenía y que había comprado estuvo tan cerca de la nave que murió, pobrecito. Y el perro que se acercó a la nave también. A partir de aquel suceso, empezaron a ocurrir extraños fenómenos en la estancia. La familia Tona trató de mantener los sucesos ocultos. Sin embargo, la cantidad de experiencias sobrenaturales ocurridas hicieron que pronto el área cobrara fama. A tal punto que en 1977 arribaron algunos investigadores de la NASA. En el sitio, analizaron extrañas marcas dejadas sobre el campo de la aurora. Con sofisticados aparatos sonda, midieron las radiaciones electromagnéticas del fondo del hueco abierto en el ombú. Al parecer, constataron la presencia de una esfera metálica, de la cual vibraba energía. Llegaron a la conclusión de que ese objeto sería el responsable de la destrucción del ombú, aunque la trayectoria, seguida en su cráter, no respondía a la ley de gravedad. Aquella esfera misteriosa había abierto un hueco en forma sinusoidal, de una profundidad aproximada a los 25 metros. Los expertos de la NASA tuvieron la intención de excavar, pero Tona se los impidió. El especial carácter del propietario imposibilitó que las investigaciones continuaran. Desde ocurrida la explosión, se suscitó en las inmediaciones una impresionante oleada de objetos voladores no identificados. La aurora comenzó a figurar en la agenda de los estudiosos del fenómeno OVNI. Incluso, algunos relatan que allí se habrían producido contactos de tercer tipo. Yo conozco a dos personas que les puedo creer que han tenido contacto. Porque contacto implica un cambio 100% en un ser humano. O sea, yo, de todos los que dicen que han tenido contacto, conozco dos personas que creo que sí es realidad. Después hay muchos que andan, que son medio conocidos, son todos mentirosos. A la estancia arribaron personalidades destacadas en el ámbito ufológico, como el peruano fundador de la misión Rama, Sixto Paz, y el discípulo italiano del contactado Eugenio Siragusa y fundador del movimiento No Estamos Solos, Giorgio Bongiovanni. Algo muy importante para el planeta, para la humanidad, está pasando. Y bueno, esa gente que está verdaderamente en el tema y tiene conocimientos viene a intentar descubrir qué es lo que está pasando acá. Y bueno, viene porque realmente esto es un centro muy importante que ha generado una inquietud mundial para los que están en el tema. Hemos tenido experiencias del segundo tipo ya en diversas zonas de aquí del Uruguay, o sea, una experiencia así de contacto físico. Pero una de las más significativas visitas fue la del escritor brasileño Trigueirinho Neto, quien tras la misma publicó un libro que se denominó Aurora, esencia cósmica curativa, y que ayudó a fortalecer el misterio Aurora. En este libro, el autor brasileño formula la hipótesis de la existencia de tres centros intraterrenos en el continente sudamericano. Estas ciudades intraterrenas estarían comandadas por entidades extraterrestres y también jerarquías intraterrenas. Bajo el paraje conocido como Capilla del Monte, en la provincia de Córdoba, República Argentina, se ubicaría el centro que Trigueirinho denomina ERX. Bajo algún lugar del desierto peruano se encontraría el centro que denomina Mictlantlán. El tercer centro intraterreno lo ubica justo debajo de la estancia La Aurora. Según este autor, estos centros serían claves en la próxima transformación del planeta Tierra. Esta transmutación involucra un cambio en la geografía planetaria, que implica el hundimiento de tierras y posterior surgimiento de nuevas plataformas continentales. Según esta hipótesis, se deberían esperar cataclismos de gran magnitud. Los contingentes extraterrestres e intraterrenos serían custodios de aquellas personas que se encontrasen preparadas para trascender la nueva fase planetaria. Porque la Tierra está acercando a un proceso de redimensionamiento, de transformación. El mundo no se va a acabar, se va a transformar. Es una zona muy especial,
es un país que tiene un rol, como digo, protagónico en un futuro planetario, en donde el mundo, como digo, no se acaba, se transforma, y países que en algún momento no eran mencionados demasiado pasan a ser los protagonistas de la historia. El fenómeno ya fue, el fenómeno fue para una etapa de todo esto. Hoy empiezan unos tiempos nuevos, los cuales van a ser mucho más duros para la humanidad y para aquellos que busquen, ¿no? O sea, esto evidentemente puede ser un testimonio para muchos, pero ya los testimonios como que fueron, o sea, son cosas de antes, ¿no? Trigueirinho hace referencia a contactos de tercer tipo con diversos seres, entre los cuales destaca al Padre Pío, quien, según el autor, se encontraría al servicio de la civilización intraterrena de Aurora luego de haber muerto físicamente. Tanto Trigueirinho como otros investigadores del fenómeno brindan no pocos detalles de algunos seres que se encontrarían operando en Aurora. Es el caso de Maya, Nicolás y Andrés, seres aparentemente extraterrestres, con apariencia humana, que serían claves en la jerarquía de la civilización intraterrena de Aurora. Son seres que están en otra dimensión, mucho más cerca de lo que nosotros decimos Dios, y están haciendo un trabajo desde hace mucho tiempo atrás en la Tierra, en el planeta, para ayudar a la transición que va a ser la Tierra en cualquier momento. Padre Pío, Maya, Nicolás, Andrés, Diego, Lili, Eia, Salvador, que se dio una cantidad infinita que de repente uno no tiene conocimiento de que está. Evidentemente es una misión de sanación del planeta, que Aurora es sanación. Soy devoto de Padre Pío, a pesar de que no me trajo el Padre Pío a la Aurora. Yo Padre Pío lo conozco a través de lo que me cuenta Toto, y he investigado después, pero a mí inicialmente me trajo otra inquietud. Fundamentalmente a mí el Maya fue el ser que me motivó a venir. Después yo lo descubro a través de muchos años, no lo tuve consciente en un primer momento. De Maya se hablaba siempre, yo nunca tuve oportunidad de verla ni nada, ¿no? Que dice que era un personaje que aparecía en la Aurora. Yo no tuve oportunidad, ¿no? Así que de ella no puedo... Y Tona la mencionaba mucho también. La función más importante que Trigueirinho atribuye a Aurora es la de ser un centro purificador curativo, a la vez que afirma que el lugar sería como una especie de base de rescate cuando las operaciones de evacuación planetaria se lleven a cabo en momentos que se produzcan los cataclismos pronosticados. Según este autor, la ubicación de la gruta del Padre Pío no estaría dada al azar y respondería a este plan de salvataje. Aquellos que tengan un contacto con los hermanos o con el cielo van a tener una responsabilidad muy grande a tener un encuentro y no respetar eso, o sea, porque ese encuentro es por un motivo, no es por, como antes que vos venías, después te ibas otra vez a tu casa, te olvidabas de todo, está todo bien. A su vez, Trigueirinho hace mención a la esfera metálica que abriera el hueco en el ombú de la estancia, siendo el portal de entrada a la civilización intraterrena de Aurora. Aunque aclara que este pasaje no es físico, sino que corresponde a planos más sutiles. Creo más bien que ahí en la Aurora puede haber algo debajo, adentro. Ahí me da la impresión de que esas naves vienen por algo que tienen como si fuera un centro de actividad. Que en la zona de la Aurora sí han tenido la experiencia como de ver la apertura de una especie de portal interdimensional que conecta con otra realidad. Yo pienso que realmente debajo de la Aurora no necesariamente hay pues ni una ciudad intraterrestre, ni una conexión al intramundo, como podría pasar por ejemplo en Capilla del Monte, en Córdoba, ¿no? La famosa Erce de Comichingones. Pero sí, más bien, reitero, ¿no? Para mí sería como una especie de pequeño triángulo de Bermudas, portal interdimensional donde se colapsa el espacio-tiempo o ciertas condiciones muy particulares, pero solamente en la estancia de la Aurora. O sea, es una amplia sección realmente que va desde Salto hasta Paysandú. De entre estudiosos y curiosos que se acercaban ansiosos por tener contacto OVNI, una presencia llamaría la atención de la prensa especializada. El arribo a la Aurora del primer hombre que pisó la Luna, el astronauta norteamericano Neil Armstrong,
sería un punto de inflexión en la fama mundial de la estancia. Según Donna, dice que le manifestó que tenía interés en hablar con ellos. ¿Qué buscaba este hombre de ciencia en este remoto paraje? No son pocos los que sostienen que en la misión Apolo 11 de la NASA, que se habría coronado con la llegada del hombre a la Luna, habrían ocurrido algunos hechos por demás extraños. Se habla en el entorno de la Agencia Espacial Norteamericana de la presencia de dos o más objetos voladores no identificados que habrían acompañado las operaciones de descenso sobre la superficie lunar. Armstrong fue uno de los astronautas que se vieron con otros seres que estaban viajando en una nave que los acompañó en el espacio. No se conectaron, no hablaron, pero él tenía interés justamente en ver, ya que estaban viniendo, y conversar con ellos, pero no logró. Lo cierto es que Neil Armstrong arribó a la Aurora y analizó las innumerables huellas dejadas por las supuestas naves espaciales extraterrestres, porque según parece, después de las glorias de su gesta, habría recorrido buena parte de la geografía del planeta en busca de indicios de vida extraterrestre. Desde aquella época, se afirma que la actividad ovni, aunque ha decaído en intensidad, no ha cesado nunca de manifestarse, y eso motiva aún hoy el arribo de contingentes de personas desde distintos puntos de la región y del mundo. Dios no tiene por qué haber hecho solo a los seres humanos de la Tierra. Puede haber muchos mundos habitados afuera. Nosotros que tenemos ese concepto de que somos lo más grande del universo, pero no. Quizás haya otros. Y la prueba está que si son seres que están volando en esas naves desde el espacio, están mucho más adelantados que nosotros. Al regreso, conozca la hipótesis de los espíritus elementales de la naturaleza. De entre los muchos interesados por el fenómeno Aurora, figuran quienes se inclinan a pensar que lo que allí ocurre son fenómenos que no escapan al orden de la naturaleza. Estos fenómenos han caído en el olvido en los últimos tiempos. Por eso resultan desconocidos y sobrenaturales para muchos. Se debe buscar en las tradiciones de las grandes culturas de la historia, así como en las leyendas clásicas, que no siempre son cuentos infantiles y que nos hablan de gnomos, de hadas, de ondinas, de ninfas, de silfos, de elfos y de salamandras. ¿Qué significan estos nombres? Concretamente, ¿a qué se refieren? Se refieren, según la tradición ocultista, a espíritus de la naturaleza que habitan uno de los cuatro elementos, que en clave alquímica son tierra, agua, aire y fuego. De la relación de dependencia de estos espíritus con cada uno de los elementos surge que ya en el siglo XIX la esoterista rusa Elena Blavatsky los llamara elementales. Los elementales, denominados gnomos y hadas, responderían al elemento tierra, trabajando sobre el reino mineral y vegetal de la naturaleza. Algunos de estos elementales podrían ser vistos por seres humanos. Esto, según algunos investigadores, explicaría algunas apariciones que han ocurrido en la Aurora. Había aparecido hacía poco una marca como de una cruz sobre el daimán. Y justo andaba caminando, digo, voy a ir a mirar allá. Estaba mirando tranquilamente. Y cuando quiero acordar así de adentro del monte, sale un personaje chiquito. Tendría unos 90 centímetros tal vez de alto. Pero era raro porque no estaba vestido y tenía un poco exagerado el pelaje. Pero era un ser humano. Y me miraba. Entonces yo me quedé quieto. Y digo, ¿ahora cómo me voy? Empecé a caminar para atrás, mirándolo, y él fija la mirada en mí. Y yo caminé para atrás, como cuadra y media debe estar el cerro para ir a la Aurora. Y siempre caminando para atrás. Y hasta donde llegué a ese lugar, el ser ese me venía siguiendo.
cuando llegué a un lugar que hay mucha piedra, me di cuenta que yo para atrás no podía seguir caminando porque me iba a caer ahí. Pegué la vuelta y subí el cerro, pero como un relámpago. Y cuando llegué arriba, no me siguió ni lo vi tampoco. Esa fue una de las experiencias. Según el testimonio de gente que sostiene la hipótesis OVNI, se afirma que los extraterrestres en Aurora harían uso de manantiales y cursos de agua, cuestión que se explicaría por la intervención de elementales del agua, como ondinas y ninfas. Y no hace mucho sucedió una cosa especial. Uno de los hijos de Tona estaba bañándose ahí en el río Daimán, que hay una especie de plataforma, una cosa rara, donde es seguro que se pueda mover la gente y todo sin peligro, porque el Daimán es un río muy peligroso, se ha ahogado mucha gente. Yo le digo que es un río malo. Bueno, entonces estaban bañándose justamente ahí sobre esa plataforma y en un momento dado vieron que del este hacia ellos, por el Daimán, venía algo asomando que cortaba el agua como si fuera un periscopio. Bueno, primero se sorprendieron, no sabían qué hacer y después intentaron salir de adentro del agua. Pero no tuvieron necesidad porque ese algo que venía cerquita de ellos se hundió, desapareció. Entonces yo supongo que ahí puede haber debajo una entrada, una puerta para algo que hay adentro de esa especie de cerro grande donde está la Aurora. También existen quienes señalan el hecho de que no es casualidad que existan en el entorno de 10 kilómetros a la redonda tres vertientes termales y su fama de ser medicinales. Esta propiedad curativa sería, según los entusiastas de los elementales, gracias a la conjunción de estos espíritus de la naturaleza. Pero también hay quienes aseguran que han visto en la Aurora seres casi angelicales y formas indescriptibles desplazarse por el aire. Si se tiene en cuenta que los elementales del aire, como los silfos y elfos, son capaces de surcar los cielos, se podría encontrar una explicación a estos sucesos extraños. Muchos relatos de avistamientos del fenómeno OVNI responderían, según esta teoría, a la visualización de este tipo de elementales. La presencia de elementales del fuego estaría dada por las curiosas formas de relámpagos, rayos y centellas que abundarían en la zona en tiempo de tormenta. Hecho que también es curioso aquí, por darse un extraño fenómeno atestiguado por algunas personas. Llovía mucho y no me quería ir sin ir a ver una de las marcas que Toto nos había indicado. Estaba pleno campo y bueno, llovía muchísimo. Yo no me resignaba a irme, dije que estaba dispuesto a mojarme para ir a ver esa marca. Salimos con mi señora y otro matrimonio decididos a verlos y bueno, nos protegimos de la lluvia, pero salimos a caminar y no utilizamos ningún elemento de la lluvia, ni paraguas, ni pilotos, ni nada. Y llegamos hasta esa marca sin tener conciencia que no nos estábamos mojando. Aquí vos mirabas el cielo de lado a lado, estaba cerrado. Y llovía torrencialmente cuando salimos. Llegamos hasta esa marca, vimos que era una cruz que estaba grabada en el piso, en la tierra. Bueno, hicimos nuestra meditación y cada uno que sintió lo que sintió y regresamos. Previo a darnos cuenta de que mirando el cielo cuando llegamos a la marca, el cielo se abrió formando un círculo y se veía el cielo la luna y el sol. Algo muy sorprendente porque vos mirabas hacia todos lados y estaba cerrado, nublado totalmente. Cuando decidimos volver, esa apertura del cielo se volvió a cerrar automáticamente. Cuando dijimos, bueno, vamos, automáticamente vimos como las nubes se cerraron y quedó el cielo totalmente cerrado. Cuando llegamos a la estancia de vuelta, nos dicen que había seguido lloviendo torrencialmente. En ningún momento dejó de llover. Sin embargo, nosotros caminamos más de 2 kilómetros para ir y para volver y no nos mojamos, no necesitamos protegernos. Eso después lo descubrimos, nos sorprendió mucho. Habían venido 5 chicos de Paysandú, jovencitos, que querían conocer la Aurora y ver un asentamiento de las naves.
Y justamente el tiempo estaba tremendamente cargado, incluso había lloviznado fuerte y todo eso. Y el arroyo estaba crecido porque adentro de la Aurora hay un arroyo que viene a desembocar en el Daimán. Y estaba crecido. Y le pidieron a Tona para ir a ver en algún lugar. Y me dice, bueno, Walter, vos que sos el hombre de la experiencia, te toca guiado. Pero le digo, Ángel, el tiempo está muy peligroso y ya vinieron los muchachos. Llévalo un poquito. Y bueno, no hubo más remedio, salí. Cruzamos el arroyo, justo había un tronco ahí sobre el arroyo cruzado y pasamos por arriba de ese tronco, equilibrando, haciendo equilibrio, pasamos para el otro lado y lo llevé al cerro donde había una marca de 20 metros de diámetro y unos 60, 70 centímetros de superficie, pero bien hecha como con un compás, y en el centro había tres hundimiento como que fueran una bocha que se habían hundido, que supongo que sería el sostén de la nave. Bueno, lo llevé a los muchachos ahí a mirar, les expliqué, el pasto, cuando el resto del pasto está verde, eso aparece amarillo, y cuando lo demás está amarillo, eso aparece bien verde, invierte la... Bueno, estuvimos mirando y le digo, bueno, vámonos porque el tiempo cada vez está peor. Y empezamos a regresar y veíamos lluvia para acá, lluvia para allá, pero por todos lados llovía, llovía escandalosamente, y nosotros apurados para llegar a la Aurora para no mojarnos. Pero resulta que llovía para adelante, para atrás, para todos los costados, y nosotros no nos mojábamos, no nos dimos cuenta en ese momento. Llegamos a la Aurora, mi señora, ahí está, dice, ahora agárrate una pulmonía, todo mojado. Y ni terminó la palabra porque estábamos sequitos nosotros. Entonces ahí me di cuenta que era como si algo nos hubiera ido tapando desde arriba. Pero a nosotros no se nos ocurrió, no, como no nos mojábamos, no nos dábamos cuenta de lo que pasaba. Y ese fue uno de los fenómenos que me sucedió a mí, justamente. Según las leyendas clásicas que se pierden en la noche de los tiempos, además de desplazarse por los aires, también serían capaces de practicar en los seres humanos una especie de encantamiento que los antiguos hindúes llamaban un Mayavirupa, término que proviene del encantamiento de la diosa Maya, la diosa de la ilusión, o sea, una especie de hipnotismo ilusorio, en donde el observador ve precisamente lo que quiere ver. Algunas anécdotas cuentan que estando en el mismo sitio y a la misma hora, hay personas que tienen avistamientos y otras no ven absolutamente nada. Se puede contemplar la hipótesis de un Mayavirupa. A la luz de estos testimonios y de las tradiciones milenarias recogidas, se podría deducir que estos fenómenos tienen la respuesta en el accionar invisible de los espíritus de la naturaleza denominados elementales. Según esta teoría, la aurora sería entonces ni más ni menos que un punto de gran concentración de elementales. Esta hipótesis avalaría la existencia de una ciudad intraterrena, en donde legiones de seres de leyenda tipo gnomos, hadas, ondinas, nereidas y salamandras morarían y trabajarían en ayuda a la naturaleza. También los distintos favores que atestiguan haber recibido muchos creyentes del Padre Pío serían explicados por la presencia de un poderoso elemental en la gruta que rinde homenaje al santo. La tradición de los elementales nos cuenta de la existencia de un método secreto de insertar un elemental a una estatua, de forma que actuase benéficamente con quienes le rindieran tributo respetuoso. Así supuestamente se habría hecho con algunas vírgenes en la Edad Media, de forma que por la acción de un elemental efectuaría milagros a los devotos. ¿Es este fenómeno el que ocurre con la gruta del Padre Pío? Quizá esto sea otra historia. Al regreso, descubra la conexión del Padre Pío con la aurora. Existe aún otro fenómeno por demás curioso, y es el culto que desde 1987 se le rinde al Padre Pío de Pietrelcina. ¿Por qué en Salto? ¿Por qué aquí en la Aurora? El personaje, conocido popularmente como Padre Pío,
fue un monje de la Orden de los Capuchinos llamado Francisco Forgione, que nació en 1887 y murió en 1968. Su fama se debe a que desde 1910 hasta 3 días antes de su muerte, tuvo heridas sangrantes en su cuerpo, en las mismas zonas donde Jesús, el Cristo, fue crucificado. La presencia de estos estigmas sobrenaturales fue motivo de peregrinación de muchos fieles a escuchar la palabra del fraile, pero también fue motivo de una especie de celosa custodia de la Iglesia Católica, recluyéndolo prácticamente de por vida dentro de las paredes del convento de San Giovanni Rotondo. No son pocos los testimonios que relatan de la presencia de dones carismáticos del Padre Pío. Uno de esos dones que se le atribuye es la capacidad prodigiosa de encontrarse en 2 lugares al mismo tiempo, virtud sobrenatural que los investigadores llaman bilocación o desdoblamiento astral. Es aquí donde la historia toma contacto con la zona de Salto y la Aurora, porque según el testimonio del obispo de Salto, Tomás Gregorio Camacho, el Padre Pío fue visto rezando durante una ceremonia religiosa en la Catedral de Salto. Un religioso quiso acercársele, pero este se esfumó en un instante. Pero el hecho más notable que se le atribuye al Padre Pío en Salto fue cuando en la ciudad se desarrollaba un congreso eucarístico en 1941. Los religiosos asistentes al congreso se alojaban en el entonces seminario diocesano, en celdas cercanas a la que se encontraba convaleciente el vicario de la diócesis de Salto, Monseñor Fernando Damiani. Al parecer, Damiani, en su último viaje a Italia y al verse enfermo, obtuvo la promesa del Padre Pío que le brindaría la unción antes de morir. Hace muchos años acá había un obispo, un monseñor, mejor dicho, no era obispo, era Monseñor Damiani, que había estado en Italia con el Padre Pío. Y en el momento de la entrevista con el Padre Pío lo vio un poco como preocupado, una manera rara de proceder, ¿no? Entonces le dice, ¿qué le pasa, Monseñor? Dice que está nervioso, que está como preocupado. Y bueno, padre, dice, yo tengo miedo de morirme sin los santos sacramentos. No se aflija que yo me voy a ocupar que no le falten los sacramentos. En una de las noches en que los sacerdotes se encontraban descansando en las celdas del seminario, son despertados por unos fuertes golpes en sus puertas. Un día acá en el obispado donde vivía Monseñor, los sacerdotes que vivían en el mismo edificio sintieron que les golpeaban la puerta y salieron y vieron un capuchino que iba delante de ellos y entró en una de las celdas. Fueron allá y se encontraron que no había nadie, y menos un capuchino, que ni vivía ahí ningún capuchino. Pero se encontraron que Monseñor Damiani estaba moribundo. Entonces le dieron los santos sacramentos, todo. La figura encapuchada se desvaneció al doblar las escaleras de acceso al seminario. Las puertas del seminario permanecían cerradas durante la noche y nadie podía franquearlas. ¿Cómo se explica la desaparición de esta figura encapuchada? Al penetrar en la celda, los sacerdotes encuentran a Monseñor Damiani moribundo y sobre su mesa de luz un escrito que decía: Padre Pío, dolores continuos de corazón me anonadan. Damiani. Media hora después, hecha la unción, Monseñor Damiani muere entre 10 religiosos. Y después Monseñor Viola, que era muy compañero de Monseñor Damiani y sabía la historia del Padre Pío en Italia y todo, dijo, era el Padre Pío que vino a avisarle a nosotros para que lo fuésemos a socorrer, que se moría. Cumplió la promesa que le hizo de que no se iba a morir sin los santos sacramentos. Hasta aquí, esta historia fue avalada por los religiosos investigadores de la causa de santificación del Padre Pío, poniendo este suceso en su expediente de milagros. Pero según muchos testimonios, la presencia del Padre Pío en la zona de Salto continúa aún después de su muerte, ocurrida el 23 de septiembre de 1968.
supuestamente se le habría aparecido a algunas personas en la región de Salto, de entre quienes se encontraría el dueño de la estancia La Aurora del Daimán, el señor Ángel María Tona. Entre la realidad y la leyenda se cuenta sobre precisas instrucciones que habría dado el padre Pío a Tona para realizar una obra que sería importante para las futuras generaciones. Pero para llevar adelante esta ambiciosa empresa sería necesario adquirir una fracción de tierra que se encontraba frente a los campos de La Aurora. Sobre los sucesos que tuvieron lugar para adquirir este campo, el autor brasileño Trigueirinho nos narra escuetamente en su libro Aurora. Cierta vez, había sido puesta en venta una parcela de tierra próxima a la estancia La Aurora, y el guardián, que no es otro que Tona, recibió por parte de seres intraterrenos de Aurora la orientación de comprarlo. Habiendo sido informado sobre el precio, verificó que aunque hubiera vendido todos sus animales, no iba a obtener la suma necesaria. Sin embargo, los vendió igual, seguro de que después aparecería algún dinero para completar la suma. Le dieron un plazo, luego del cual la tierra sería cedida a otro interesado. Cuando faltaban solo algunas horas para que se cumpliera el tiempo convenido, recibió un llamado telefónico del director de un banco conocido suyo. Un hombre y una mujer, jamás vistos en aquella pequeña ciudad, habían efectuado un abultado depósito en su cuenta, y ese importe correspondía exactamente al necesario para completar la compra de la tierra. Después de dejar el dinero, ambos desaparecieron. No era de él, era un campo que le arrendaba, y él, en agradecimiento, por razones personales que él tuvo, experiencia de vida con, anteriormente cuando el padre Pío vivía, fue que hizo esa gruta. Sea verdadera o no esta historia, lo cierto es que este terreno del que nos habla Trigueirinho hoy es propiedad de La Aurora. Y se dice que en cumplimiento de una promesa se ha levantado la gruta con la efigie del padre Pío. En la página web de La Aurora aparecía un relato firmado por Tona que cuenta cómo se llegó a concretar la construcción de la gruta. Corría el año 1987, año en el cual el padre Pío cumpliría 100 años y el tiempo que tendría que ser cumplida la promesa. Por alguna razón, un matrimonio de escultores se acercó a la estancia y después de un momento de conversación, Tona les comenta de su promesa y de la imperiosa necesidad de llevarla a cabo. Estos escultores decidieron colaborar instalándose en la estancia. De Argentina venía seguido un matrimonio, Schoenemann y Becker. La Schoenemann era pintora y escultora, y el esposo también, en cierto modo, ayudaba en todo eso. Entonces empezaron a venir a La Aurora y le propusieron a Tona que si él hacía la cripta, la gruta, ellos hacían el Padre Pío. Y bueno, Tona tomó la palabra de ellos, hizo la gruta, y ellos cumplieron la palabra haciendo la estatua del Padre Pío que está ahí en La Aurora. Estos chicos, que fueron los que la hicieron, propusieron el hecho de hacer esa imagen y fue surgiendo eso. Creo que es la representación de lo que es Aurora en cuanto a lo que te dijo Shaman también, la sanación, y la forma de que la gente que no la conoció anteriormente pueda llegar y a tener acceso al lugar y a que los hermanos intervengan y actúen para ayudarnos. Cuando ya terminaban el rostro del Padre Pío, Tona nota que esa semblanza no era la que había imaginado. Se lo comenta a los artistas, pero dice: déjenla como está, no la toquen, que sea lo que Dios quiera. Se comenzó a hacer el 3 de febrero del 87. Eso se hacía de una forma muy humilde, muy de entre casa, en el tambo de La Aurora, en un apartadito, un reservado que habían generado para hacer lo que es un tambo, un galpón. Bueno, ahí se comenzó a hacer la cabeza, que fue la parte inicial, que estos maestros empezaron a formar y a forjar. Estuvieron un día entero trabajando para lograr esa imagen,
habiendo trabajado previamente mucho para encontrarle la forma, ¿no? Y bueno, habían logrado hacer una imagen. Ese día, al atardecer, fuimos todos. El día siguiente, cuando arrancaron, que fueron a comenzar, encontraron con que esa imagen inicial, que ya estaba prácticamente terminada, se encontraba en el suelo. Nos sorprendió a todos porque verdaderamente con los elementos que se estaba haciendo, jamás se podría haber caído esa imagen porque estaba en un pedestal, en una mesa muy firme, era algo muy, muy, muy macizo, muy seguro. Y bueno, estos chicos comenzaron nuevamente a rehacerla. Pensábamos todos que esa imagen verdaderamente no les había gustado. Y bueno, y en ese día quedó la imagen que vos ves ahora. En ese día terminaron esa la carita que ves ahora en el Padre Pío. Inexplicablemente, la cabeza se les había caído y se había partido en pedazos. La nueva cabeza modelada fue del agrado de Tona. Y esta es la que se puede observar hoy en día en la Gruta de la Aurora. Desde entonces llegan a la gruta miles de peregrinos sedientos de fe y gratitud hacia el Padre Pío. Algunos piden por la sanación de su cuerpo, otros por la sanación de amigos y parientes. Aunque otros intuyen que detrás del mito se esconde algo más profundo. El 25 de mayo de cada año, día del aniversario del Padre Pío, los devotos se congregan para ofrendarle un Vía Crucis. Pese a que la iglesia prohíbe la celebración de misa, el santuario del Padre Pío de la Aurora es el segundo en importancia en el mundo, después del de Italia. Acercamos por medio de un hermano mío, que hace años que viene la visita, y bueno, y con el fin de pedir por unos problemitas de salud, y bueno, que nos dé un empujoncito, una ayudita a todos. Necesitamos todo. Yo hace 12 años más o menos que conocen, que vienen casi todos los años acá a la gruta. Y por creer en lo que hizo el Padre Pío. Bueno, hace 10 años que vinimos por primera vez. Nos trajeron amigos en común. Y él en ese momento estaba con un problema oncológico ya dictaminado, ¿no?, por los médicos. Fue ahí donde, sí, hace 10 años que había tenido el diagnóstico de un ganglio canceroso y amistades, personas que concurrían y sabían acá nos han traído. Y bueno, realmente nunca me sentí enfermo, nunca me sentí, al contrario, me daba más fuerza para pedir por otras personas que tal vez estaban sufriendo más que yo. Sí, ese es un testimonio de fe, sí, tengo fe, digo, no vengo como consecuencia de algo recibido, sino que vengo porque digo, lo siento como parte de mi fe, de mi creencia, de mi convicción, de mi fe cristiana. El Padre Pío está integrado a esa fe. Todos los años vengo porque tengo fe, porque es algo que me trae siempre por la gran fe que tengo al Padre Pío. Un respiro espiritual, porque venís cargada, venís con todos tus problemas de tu casa, entonces acá como que te olvidás, como que no sé, te entra un poco de paz dentro y salís un poco más. Acá han venido gente, se han encontrado gente de allá de Tierra del Fuego, de argentino, el que más viene, ¿no? Varios lados. Todos los aniversarios, entre el público caminaba un hombre ya entrado en años, rodeado de sus seres queridos. Hasta pocos meses antes de su fallecimiento, asistía Ángel María Tona al Vía Crucis como un devoto más. Pero detrás de su aspecto común, se escondía quizá el hombre responsable del mito. ¿Cuál es la verdadera historia de la Aurora? ¿Es posible que haya una única verdad al respecto? Aún hoy, los hechos están sucediendo. La historia aún se está escribiendo.